Sins, la de Johnny. Behind the musgo. Behind the musgo. Behind the musgo. Tenemos un Johnny Ghost corredor por encima nuestra. Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de... ¡De algo! ¡De algo sin nombre! Porque estamos volviendo a grabar el mismo... Dale con usar eso. Un momento, que puedo morir aquí delante de vuestra. ¡No! Se admiten Johnny, se está en el cartel. Lo pone en el cartel, lo pone en el cartel, tío. ¿Qué hostia le has metido? Okay, vale, estamos teniendo problemas diplomáticos aquí, ¿eh? No quiero causar una guerra. Hostia, para. Vale, Johnny, vamos a hacer una cosa. Te voy a tirar la mesa y te voy a tirar un poquito de madera y con eso ya te vas a tu casa, ¿vale? Dios mío. Parecía de esos que iban en bicicleta y les pegas con un tubo, tío. No tenemos nada tuyo. No, ¿qué va? O sea, un huevo de arena, un huevo de madera. ¿Qué me estás contando? Ah, arena, tío. Sí, arena sí que tengo por algún motivo extraño. Pero no porque la haya cogido. Por algún motivo extraño. Ha llegado aquí de la nada. Yo solo digo que peligra nuestra amistad. Y no la de este juego, sino nuestra amistad. Lo que no puede ser es que me tire yo 3 episodios cogiendo cosas que me acerque por cualquier casualidad. Hayan 20.000 cosas, por me maten y tía, luego me arredes tú un sablazo. El sablazo ha sido, te lo juro, que algo instantáneo. O sea, ha sido mi instinto, tío. Ha sido el poder del cartel, te lo juro. Ha sido el poder del cartel. Como el anillo en el Señor de los Anillos, pues para mí es el cartel. No, broma. Si vienes, te lo devuelvo. Déjalo todo en la puerta. Yo a tu casa no vuelvo a entrar. Es así me... Oh, vale. ¡Está reando! ¡Sergio! ¿Nos está choriceando toda la mina? ¡Buah! ¿Eh? Y tiene toda la jeta de pedirme arena. Tiene toda la jeta, toda la cara de pedirme la arena. Y la mina que tenemos debajo nos la está arrasando entera, tío. Se la está choriceando el tío. Yo creo que no, te la voy a dar toda. Todo lo que he cogido te lo voy a dar. A cambio de que me devuelvan mis cosas. Yo solo quiero mis cosas. Yo quiero las mías. Esto es propiedad Sergio Busay, por así decirlo. No sé qué nombre ponerle. Un pollo, un mini pollo, tío. Qué cookie. A ver. Dame mis cosas, todo. O sea, todo lo que me ha choriceado lo quiero aquí. Y yo te doy tu lo que sea que he cogido. Espera, tengo la arena dentro. Te la guardas. Y toda la madera. Y toda mi madera que se está haciendo de noche. La madera relaja que yo he picado un huevo de madera antes. Corre, que se está haciendo de noche y tengo que salir de aquí y no sé cómo. Todavía no me has dado mis cosas, Johnny. No. Llevas ahí media hora, ya me puedes ir dando las cosas. No, llevo eso. He estado en mi casa, tío. Johnny, he cogido. Dale a la tecla. Luego ves el vídeo, o sea, es que luego ves el vídeo. Luego voy a ver el vídeo, te juro que como falte algo, chaval, buah. Voy a ver lo que me falta. Fuera, me falta. Llevaba más arena. Más arena, no tengo más arena. Vamos al rescate de Sergio. Pero este tío. ¡Ya! Ya me está haciendo la técnica de los pasadizos estos. La técnica de los pasadizos que me llevan a la ruina siempre. Si no llego a hacer shifting, tú sabes que me llego a caer, ¿verdad? Y que me muero. Pero ¿por qué siempre me lo haces, Sergio? Mira, vamos a hacer una técnica que es infalible. No. Voy a tirarte escaleras y la vas a ir poniendo. Es que tenía fabricadas escaleras, pero me quedo a mitad de camino. Vale, tengo una idea. Voy a hacerte palos y las haces, ¿vale? ¿Quién ves el crafteo ahí abajo? Sí, ya me estoy montando aquí yo la mía. Madre mía, yo no digo que me alegre, pero no te digo que me disguste. Te voy a tirar palos, te voy a tirar palos. Tío. Sí, hombre, no, joder. Vamos a vivir algún sin diamantes. Día. Joder, voy a necesitar unas escaleras para podar este árbol, tío. ¿A podar el árbol? Vale, un árbol, vamos, que parece el de Pandora, tío, o sea. A todo esto tengo un montonazo de experiencia. Una mesa de encantamientos también estaría genial. Sí. Pero bueno, vamos a invitarnos a hacer el... Antorchas, eso quería hacer. Hostia, ¿mi carbón? Carbón. Vamos a hacer un porronazo de antorchas. Mierda, madera. Palos. Hacer toda la madera posible, tío. O sea, antorchas, tío. ¿De qué hablo, tío? ¿Me podéis pegar? No sé qué estoy diciendo. Sí, encantado. Johnny está refunfuñón. Estoy quemado. Mira, quemado. Tenemos una araña aquí, cabrón. Sí, estoy escuchando constantemente una araña, tío. Sé que Sergio no tiene la culpa, así que con Sergio seguirá vivo. Ah, yo no. No me. ¿Tú tienes la culpa de todos mis problemas, cacho chorizo? Sí.
Soy Satanás reencarnado. En persona. No lo dudo. Soy Satanás reencarnado en Duke Nukem. Es que encima. ¡Ah! Espera ¡Dios! Que muere. ¡Dios! Muere. Pero, ¿cómo me puedo caer de mi casa? ¿Pero qué haces tú aquí, mago de mierda? ¡Fuera! Vale. No tenía hierro. Tengo hierro. ¿Qué? Vale. ¡Fuera! ¡Fuera, bicho! ¡Fuera! No, ¿a dónde tengo esto? Palos? Mierda, no tendrás madera, ¿no? Sí, hay un huevo, tío. Sí, hombre, tiene, vamos. Vamos a hacer una entrada mejor, tío. No, ya está, ya, la entrada está hecha. No, pero mira, aquí ahora en la izquierda también tenemos una. No, pero vente al fondo de la mina. Voy para allá, a ver qué has hecho. Sorpréndeme. Vamos para allá. ¡Ostras! ¡LOL! ¿Una casa? ¿Qué cojones? Ve a uno ahí. Le voy a meter un flechazo que se va a cagar. O sea, ¿a quién? Espérate, fuera de su espérate. Ah, no, es Sergio, hola Sergio, si quieres te sirve la mía. ¿Pero qué es esto? ¡Cueva! Curiosidad. ¡No! ¿A dónde vas? ¡No vayas a la cueva, vete a la salida! ¿Pero qué salida? ¡Para arriba, coño! ¡Ah, que se sube por arriba! ¡Claro! Has puesto un cartel de cueva por si alguien no lo sabía. No, pues eso, si nos quieres venir a hacer una visita, que puedes, eres bienvenido. Ah, vale, gracias, ahora voy. ¡Tú no! ¡Sergio! No. Y estoy trabajando es una casa flotante, tío, es como la de App. Si le pones globos, molaría. Estoy trabajando en la subida. Buacha, trabaja. Voy a hacer una chorrada de copón. Sorpréndeme. No será invadirme otra vez. Uy, esto mola. ¡Anda! ¡Qué fácil! Esto mola, tío. Esto mola. Pero mola. También hay que hacer... Voy a mejorar esto, tío. Hostia, me voy a matar. ¿Te vas a matar? Sí, échame un poco de agua. Que te eche un poco de agua, estoy lejos, tío. Mierda, tío. Estoy bajando esto. La he cagado un poco, tío. ¿Por? No quiero saberlo, no me lo digas. Ay, Dios. A ver, un momento. Estoy a punto. ¿Estás a punto? Sí. Vale. Casi me caigo, chaval. Vale. Voy a dejar que pete. Eso es, peta. Perfecto. Y aquí hay, mira. Claro, de aquí salen también. Voy a iluminar toda esta mina, tío. Sí. Esta mina también es potente, ¿eh, Sergio? Sí. Buah. Vale, peta. Creeper. A mí los creepers me gusta que peten siempre y cuando no corra peligro. Porque por lo menos rompen cosas, tío. Y me ahorran el picar. Ostras, un tío con un arco encantado. Tendrá poder más uno. Y solamente una onda vital de las tuyas me salvará. Venga, va, chicos, vamos a despedir el episodio que ya, está siendo súper largo. Ya está. Sí, súper, súper, súper largo. Vale. Dios. Ya está. ¿Dónde estás, Patín? Si sales afuera me verás. A ver. Te juro que ojalá tuviera flechas, tío. Menos mal que es Patín, tío, que no es Tony. A ver, si fuera Tony, ojalá tuviera flechas. A ver, ¿dónde estás? Estoy fuera. ¡Lol! No, pero sube. Vale. Súbelo, esperamos ahí arriba, que mola. Vale. Es que desde ahí miramos todo y si nos perdemos. Buah, pues... esto vamos. Buah, esto hay que hacerlo en plan castillo. Buah, esto va a ser el mirador perfecto. Espérate, vamos a despedirlo. ¡Eso es! ¡Cuarto episodio! Cuarto episodio con muchas novedades. Sí. Empezando por qué, Sergio. Pues esta misma torre, que es la mierda de torre que acabamos de hacer en el tercer capítulo. Vale, vamos a ver. Aquí vamos a tener que estar, yo creo que mínimo, vamos, unos cuantos minutos simplemente explicando qué hemos hecho y qué cambios hemos hecho, ¿vale? Incluso, Johnny, presta atención porque tú tampoco te habrás enterado porque... bueno, vamos a empezar diciendo, Sergio, que hemos estado, yo creo que fácilmente... ¿Más de 2 horas? Sí, tres... Sí, se pusieron ayer 2 horas mientras yo estaba por ahí... Literalmente yo creo que más de 2 horas, me atrevo a decir que... O sea, es que estuvimos muchísimo tiempo, chicos, mejorando... O sea, no cambiando, sino mejorando lo que ya había, ¿vale? O sea, si os acordáis, chicos, Sergio ya hizo una torre, un mirador, por así decirlo, y simplemente lo que hemos hecho es mejorar el mirador, ¿no? Este es el mirador que había antes, y ahora hemos puesto, digamos que aquí, un pequeño Wharton arriba del mirador, y aquí, digamos que hemos puesto, pues, el mirador en sí, y después aquí abajo, no, aquí abajo no, aquí hemos puesto... Eso es, agua infinita y lava infinita. ¿Para qué la lava? Pues para tirar aquí, mierda, mira, o para... Mirad, espera, aquí tengo pensado, quería hacer un mecanismo, aquí un hueco abajo y aquí otro hueco. ¿Eh?
¿Qué haces? Oh. Oye, pues esperáis si voy yo y me lo explicáis, porque así a distancia como que no me entero. ¿Puedo o no? ¿O es hablazo? Sí, pero bueno, mientras explico este mecanismo que quiero hacer, voy a hacer dos huecos aquí y abajo voy a hacer un mecanismo donde se junten la lava y el agua para crear obsidiana. Nosotros picaremos la obsidiana y automáticamente volverá a aparecer otra obsidiana, con lo que tendremos obsidiana infinita. Tenemos lava infinita. ¿Es un Son Goku? Arquitecto, solo digo eso. O sea, que recalca una cosa, es que la mente de la operación, hay que ser sincero, o sea, es Sergio. O sea, está aplicando sus dotes de cómo construir una buena casa a Natural Craft. Y eso siempre se agradece, Sergio, muy bien, así me gusta, querido Son Goku. Te doy mi bendición, así me gusta, así me gusta. Yo te corono como Son Goku el arquitecto, así me gusta. Y esto no es todo, ¿vale? Vamos a enseñarles el cuadro. Sí. O sea, el cuadro, mejor dicho. Madre mía, el cuadro. Bueno, esto acabará siendo un cuadro bonito de mirar, pero de momento solo es un cuadro, ¿vale? Sí. Entonces, fijaos cómo hemos puesto un bloque de tierra alrededor de bueno, esto, ¿no? O sea, sí, fijaos cómo tenemos aquí una línea de arena. Sí. Está haciendo. Ya es por la tarde, aviso. Sí. Por la tarde, sí, está aquí el sol, o sea, brillando. Johnny, no me metas prisa. Voy a enseñar mejor esto del cuadrado, porque yo creo que. Eso es. Desde arriba se ve. Entonces, aquí hay un cuadrado. ¿Y el cuadrado qué marca, Sergio? El cuadrado es donde va a ser, bueno, el territorio donde estará nuestro poblado, nuestro... Eso es. Sí. Hemos estado literalmente contando para que esté todo simétrico, madre mía, estuvimos literalmente, yo creo que perdimos fácilmente 35 minutos solamente contando que estaba bien contado, sí, me cago en la leche. Sí, o sea, seguro. Entonces, era un cuadrado de 38 por... 38. No, no, ¿por 38? No, más. 38 era el ancho y el alto, no me acuerdo cuánto era. Pero fijaros, o sea, desde aquí se ve perfectamente todo el cuadrado, la zona que va a ir nuestra casa, ¿no? O sea, nuestras casas. Aquí haremos granjas, haremos lo que sea y también la casa de los suscriptores cuando seáis invitados. Efectivamente. O sea... Tenemos pensado hacer, digamos, que dentro del poblado, es como una villa, ¿no? Y dentro de esta villa, pues tenemos nuestra casa principal, nuestra gran mansión, por así decirlo. Y después vamos a ir haciendo, digamos, que casas invitadas donde os podréis quedar vosotros a la hora de participar en vídeos y todo este tipo de cosas que vayamos haciendo. Tenemos un montonazo de ideas, o sea, muchísimas ideas, pero bueno, chicos, básicamente como puedes comprobar, esto es la base. Sí. Ahora sí, Sergio, es una buena base. Ahora sí, o sea, simplemente si alguno se pregunta por qué hemos adelantado o lo que sea, es para que estéis contantes con nosotros. O sea, eso. Cuanto antes tengamos el poblado. Eso es, para que podáis participar lo antes posible y también porque es un proceso que creáis que no, bastante pesado, ¿vale? O sea, ha sido bastante pesado y estar 3 horas grabando, como lo hacemos, la verdad es que no sé, no es plato de buen gusto, por así chicos, decirlo. No es por cortaros, pero se hace de noche. Vale, sí, ya estamos en las camas, sí. Y madre, bueno, joder, esto tampoco lo de dentro han visto, tío, este cambio. Efectivamente, ahora se lo enseñamos. Sí. Porque oye, flipas, yo... madre mía. Me fui yo a comer, dejé el servidor enchufado y cuando volví Sergio había hecho bastantes cambios, tío. Como por ejemplo, lo del cristal, me ha encantado, tío. Ah, ¿te ha gustado? Me ha encantado esto, porque aquí ayer nos reaparecían zombies, estaba esto súper oscuro y nos reaparecían zombies en las habitaciones estas. Y ahora me encanta, porque es en plan, podemos ver qué hay en la habitación y a la par que está, yo que sé, súper encendida. ¿Puedo? Y todo perfecto. Una preguntita, ¿soy yo o habéis talado la mitad del bosque? Sí, ostras, tío, a ver, cabe recalcar esto también. Todo esto, chicos. Podría replantar, esto. O sea, repoblar el bosque sí, o algo, porque vamos. Sería lo mejor, sí. Pero, a ver, espera un momento. A mi casa y no había nada. Hay que recalcar una cosa: todo esto lo hemos hecho en el modo supervivencia. No nos hemos metido en el creativo. O sea, toda esta madera, todo esto hemos tenido que ir a picar madera, a talar madera, mejor dicho, a picar piedra, a picar todo. O sea, no nos hemos metido en el modo creativo para nada, principalmente porque en Minecraft Realms ni siquiera. Sergio y Johnny se pueden poner en modo creativo, ¿vale? Claro. Solamente el host, el administrador del servidor, que en este caso soy yo, tendría acceso a esos comandos y ni siquiera os estoy usando. Claro, o sea, es un modo supervivencia como Dios manda, Sergio. ¡No puedo correr! Vale, te veo. Ahí están tus creo manos, que están sufriendo a lo tonto, ¿eh? No, escapa. ¡Peta! No, está en la otra esquina. En la otra esquina. Lo vivís, ¿eh? Vale. ¡Está en la esquina! ¡Un fantasma! De ahí no se mueve, vamos a casa, a dormir. El único fantasma aquí soy yo, ¿eh? Vale. Yo me meto en casa. ¡Que me matan! ¡Abro la puerta! ¡Me matan! ¡Ah! ¡No, le he abierto la puerta al enemigo! ¡No! Fíjate por dónde, eso me parece que es karma. La última vez os estabais descojonando de por qué me mataron. ¡Chaval! ¡Buah, chaval! Sergio, le he abierto la puerta a los zombies. Muy bien. Tú sigue así, o sea, mete más gente en casa.
De confianza a todos. Es que, es que a las noches tenemos que juntarnos enseguida a todos, tío. Buah, pero es que estaba en una mina pillando. ¡No! ¡Ha explotado el creeper! Estamos pasándolo muy mal, tío. Menos mal. Todo vuestro trabajo se está yendo un poco al garete, ¿no? Que no, tío, no, que no, hombre, que no. Simplemente, bueno, puño Endermanso que me faltaba, muy bien. Menos 400. O sea, lo mejor de todo es que mientras vosotros estáis sufriendo, como yo sufrí en su día, yo estoy aquí en mi casita, vale, ordenándome y haciendo una escalera para intentar salir de aquí. Vale, espérate, recupero mis cosas y vuelvo. Que ahora ya tengo energía medianamente a tope. ¿Es de día? Espero creo que mis cosas, tengo un montón de cosas, tío, ¿Has cogido tú mis cosas? Lo agradecería, la verdad, porque creo que han desaparecido. Es que no he cogido ni las mías, está debajo de casa, tío, las mías. ¿Y las mías dónde estaban, Sergio? No veo nada. En una esquina, tío. En una esquina. Se hace de día. Ya ves, tío. Al final lo de dormir poco, nada, nada. Han desaparecido mis cosas, efectivamente. No, por favor. Que no. Me cago en la chaval, cómo haya desaparecido lo mío. Me cago en todo, chaval. No, desaparecen, creo. Mierda, no, si espérate, me matan otra vez. Desaparecen, creo, si. Joder, tío, chaval, qué ruina, Sergio. ¿Tú sabes la de cosas que tenía? Buah. Buah, ¿yo? O sea, tenía todo de hierro hecho, los cubos de hierro. Nada, nada, fua. Comida, espadas de hierro. Mira, 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 aquí hay cosas. ¿Debajo de casa? Ah, no, pero eso es arena y comida. Y me matan otra vez. Venga, unidos a la fiesta, claro que sí. Claro que sí, ¿por qué no? Venga, claro, ¿por qué no? Cágate en todo, chaval. Tenía que hacer el suelo fino, tío. Qué untada, tío. Y tú gracias por ayudar, Johnny. Tú gracias. Eso. Madre mía, me estoy acordando de su frase. Empezar de cero. Y yo me estoy acordando de la frase. Ayuda, por favor, ayuda, ayuda. Que me matan, que me matan. Que no entres, el poder del cartel. Chasca. ¿Hay cartel que te está dominando ahora? No, no, ya está. ¡Creeper! ¡Creeper! ¡Es fuera de mi casa! ¡No puedo correr! ¡No puedo correr! ¿Dónde, dónde? ¡Fuera! ¡Arriba! Es que no tengo comida, yo tampoco puedo correr. Voy. Sergio. ¡A buenas horas! ¡No! ¡Han desaparecido! ¿Dónde puedes salir de mi casa? Cuidado, cuidado, que tienes el creeper. Sigues teniendo creeper. Parece vuestra casa. Vale, fuera. Ya está, le maté. Vale, ahora, tengo un dilema. ¿Qué haces si no tengo nada? Yo también, tío. Tenía todo ahí. Yo tío. Tengo, Yo tengo cosas. Buah, chaval, pero tú sabes la de redstone, la de hierro, la de carbón, la de. Buah, es que tenía de todo, tío. Yo me también, cago en tío, todo. No me jodas, vais, tío. Porque vais con eso todo cada 5 segundos, tío. Tienes que eso que dejarlo en casita. Mira, mira, Sergio, ¿sabes qué opino? Buah. Que es un día nefasto, ¿por qué no dejamos aquí el episodio? Sí, yo creo que sí, porque es que. Buah. Sí. Ha sido un día nefasto el de hoy, tío. Me cago en la leche. Sí. Los hemos enseñado. Ha sido un episodio súper bonito al principio, tío. Enseñándonos todo. Bueno, lo que habíamos mejorado, etcétera, etcétera. Pero me cago en todo, chaval. Ha sido un día nefasto, tío. A lo mejor aprovecharemos ahora sin grabar, chicos, sin cámaras para recuperarnos un poquito, coger un poquito de hierro, etcétera, etcétera. Sí, porque es que si no se van a aburrir mucho, tío. Porque si no, chicos, esto va a ser una ha sido un día nefasto, Sergio. Nada, aquí. Ahora me tenéis a mí, o sea, lo hacemos rápido y ya está. Vale, ahora aquí, dejándonos cogidos de la mano, os dejaremos el episodio. Chicos. ¿Qué pasa? ¿Y Johnny qué? Ahora somos pero un grupo. Tú no has tenido pérdidas, Johnny. ¿Dónde estás, Johnny? Nosotros estamos desnudos, literalmente. Hombre, no tenemos nada. Yo he perdido. ¿Eh? Ha sido sin querer. Yo he perdido. Para rematar el día. La felicidad de dos amigos. Tengo un muslo, tío. O sea, un muslo y me has pegado. Espera. Era FN. El tío viene aquí con armadura sobradísima. Tengo para vosotros ahora. Nada. Date la vuelta, Johnny, que despide el episodio. Ahí estás. Nada, dejamos aquí el episodio, chicos. Ha sido un día nefasto en Natural Craft. Me acuerdo cuando al principio de la serie decía: creo que no tendremos problemas para sobrevivir. Ya. Y que Johnny va a ser el peor, el que más lo va a pasar. Madre mía, chicos. Like favorito se agradece. Punto de vista de cada uno en anotaciones. Y poco más, chicos. Adiós. Nos vamos a llorar un poco.